acepto. Saber que haya docentes, que haya lugares donde vos crees que puedan pasar cosas lindas, que te ayuden y no te ayudan. Soy mamá de Cori Ángela, niña con TEA, adolescente, 13 años. Mi nombre es Ana Vilte, soy mamá de Alexander, un niño de 10 años con TGD, o sea, Trastorno de Desarrollo Generalizado, o sea, TEA. Mi nombre es Emilce, soy mamá de una niña con autismo. Para mí es muy difícil el día a día, para mí y para mi hija, que ellos sufren mucha discriminación, hay veces sufren bullying, tanto hay veces en la escuela como en los lugares donde, por ejemplo, quiero que mi hija haga algún baile donde ella no puede, se nota la discriminación, el rebote que también le hacen a ellos, o que van unos días y después ya el profesor o profesora te dice que ya no puede ir porque no puede hacer lo que hacen los otros niños. No es fácil como mamá. Cuando mi hija quiere hacer algo que hacen los otros niños porque no lo incluyen a ellos. Sufren mucha diferencia, mucho bullying. Mi embarazo fue algo normal. Yo me empecé a dar cuenta de mi niña cuando tenía 6 meses, porque tenía una primita también que tenía el mismo tiempo que ella. Ella empezó a caminar más primero, mi niña caminó después. Tardó en dejar los pañales, tardó en hablar. Sí, su diagnóstico es autismo y también retraso. Mi experiencia de vida con ella, cómo comenzó cuando ella iba a salita de 3, la señora me llamó la atención, me dijo que ella se aislaba, su compañero, que estaba constante que estar con una persona mayor y que consulté con mi pediatra. Con mi mamá, doña María, que mi mamá, optamos de cambiar de pediatra porque ella estaba con un pediatra hasta los 3 años y él no me decía que era normal porque era única hija y todas esas cosas. Y entonces cambiamos con otro doctor, que es el doctor Niño Gómez, y él me dijo que la visitara a la neuróloga Silvina Sánchez y ella nos diagnosticó que mi hija tenía TEA. Desde ahí salimos con mi mamá, con muchos papelitos, muchos estudios, y fue un rotundo cambio para la familia. Con mi mamá lloramos ese día, llegamos a la casa, explicamos a mi papá lo que pasaba, a mi hermano, y optamos a buscar ayuda. En ese entonces yo no contaba con obra social, nada, solamente contaba con la obra social de mi papá, que era para mí que cubría. Entonces buscamos particular, hasta Ángela tuvo como particular hasta los 7 años. En ese entonces yo iba a un centro privado, donde después yo vi que era más lucro que tengo con mi hija, ¿no? No cumplían los 45 minutos de rehabilitación, más con la terapeuta ocupacional, con esa área. Yo veía que no estaba ni 5 minutos mi hija y ya me lo entregaban, pero yo tenía que pagar.
Entonces, en ese momento, ese año, Ángela, de 7 a 8 años, no tuvo terapias, no pudo seguir, y en un día le lleva a un hospital, a una clínica, para que le haga un estudio del oído, y ahí la doctora me dijo, ¿por qué no la lleva a este centro, Sentir? Y bueno, ahí conocí Sentir, hasta actualmente mi hija sigue ahí, fue abanderada, hizo un cambio total, es una niña casi independiente. Con el nacimiento de su hermano, Nicanor, también se independizó bastante. Fue muy duro aceptar el diagnóstico y después, bueno, un proceso bastante doloroso al comienzo porque no saber para dónde se ir, a quién consultar, con qué, lo único que se sabía era que tenía que hacerle urgentemente hacerle terapia. Y no sabía qué tipo de terapia, no sabía cómo, pero bueno, empecé a andar y bueno, me descubrí que mi hijo sí puede y que con las terapias se puede. Las terapias no era fácil, y era un colectivo, y, o sea, salir de mi casa era horror porque hasta la esquina él se me escapaba, un montón de cosas, me pasaba en el camino y llegaba la profesional y me decía, lo lamento, ya terminó su tiempo, eran 15 minutos. Y yo no, bueno, aceptaba, me llorando, por supuesto, porque no podía creer que pagué y no podíamos haber logrado. Y bueno, y bueno mi hijo lloró, sufrió para que no nos den la hora, más los 15 minutos de terapia y volver. Y así, hasta que bueno, se fue haciendo una rutina, ir y volver, ir y volver. Hasta que bueno, mi hijo se fue acostumbrando a que yo lo exija, a que yo lo haga toda la fuerza, porque prácticamente lo alzaba y él hacía mucho escándalo, la gente me miraba y yo, bueno, lo único que sabía es llorar a la par de mi hijo y bueno, tratar de verme de él y que, bueno, que lleguemos, aunque sea por la puerta, que nos vean y bueno, y así. Y bueno, en el colectivo era otro terror porque no quería subir al colectivo y todos me miraban y el chofer que se desesperaba porque no podía hacerlo subir a mi hijo. Y bueno, y después fue también duro cuando tuve que ingresar a la primaria, todos me decían que no, hasta las mismas terapistas me dijeron que no, que yo lo más adecuado sería primero que él haga una escuela especial y si con el tiempo, si se daba, lo podría incluir en una escuela común, la cual yo no estuve de acuerdo. Sí, me lo hicieron la prueba, en primer grado quisieron hacerlo, y yo no lo permití, lo dije que ahí, a mí mi hijo sí tiene capacidad, y bueno, lo hicieron medio año de escuela especial, pero yo lo pedí. Que no, que mi hijo está capacitado y bueno, ella me dice, si usted logra que su hijo sea inscrito y que siga, todo bien, la acompañamos y lo logré. El diagnóstico de mi hija me lo dieron cuando yo vivía en Salta primero y bueno, le dieron un diagnóstico de niño con autismo de TEA y retraso madurativo. Se vence el CUT. Tengo que realizarlo de nuevo en Córdoba porque me encontraba viviendo ahí y ya me dan un diagnóstico diferente que para mí fue duro y me pegó muy fuerte, hice un duelo bastante largo que fue retraso mental ya con autismo, en la niñez, autismo. Bueno, me costó muchísimo aceptar porque ustedes saben que de retraso madurativo retraso mental es algo muy fuerte y bueno, ahora ya la acepto a mi niña como es, ella hace todas sus terapias en el centro de rehabilitación, hace todas sus terapias y estoy más contenida desde que ella hace sus terapias, está más tranquila y eso, que puede estar a la altura de otros niños ya. Fueron difíciles, fueron días muy duros, pasé noches llorando y preguntándome por qué, hasta que lo acepté.
y vi que con llorar no hacemos nada, solo tenemos que buscar la ayuda de las terapias para nuestros niños, porque hoy en día puedo comentarte que mi hija antes no podía escribir, no podía hacer nada, pero hoy ella ya puede escribir, va a la altura de otro niño, puede estar en una escuela. Y bueno, gracias a la ayuda de las terapeutas, ¿no? De todas las terapeutas que ella tiene, psicóloga, psicomotricista, fonoaudióloga. Y también como mamá he buscado ayuda psicológica también, porque hay que buscar también ayuda. Es una lucha de todos los días porque, bueno, como te comentaba, ahí también hay mucha discriminación. Por ahí uno va a la plaza también y se siente también la discriminación de los niños. Es difícil todos los días encontrar un lugar donde tus niños sean aceptados y bienvenidos también, porque no en todos lados los aceptan. Esto de salir a comer con mi niña no se puede porque la gente te mira mal. Por ahí ellos lloran y llaman la atención también, pero no es que uno como mamá le haga algo malo, sino simplemente le pone límites. Hay veces porque hay que ponerle límites. Yo siempre dije que los niños con autismo están a la par de los otros niños. No hay que dejarlo hacer todo porque ellos tengan autismo, ¿no? Mi niña tiene límites en la escuela. Por ahí la pasé mal con las maestras, con los niños, con los padres, que tampoco le enseñamos a los niños, que ya desde los padres por ahí dicen que los niños tienen algo, tienen una diferencia, entonces los niños quizás no saben, pero al escucharlo a los padres ya marcan ellos la diferencia de que ese niño no está igual o no puede entrar al mismo juego porque no es igual o no puede hacer lo mismo porque no es igual. Y bueno, mi niña con ayuda de las terapias, ella hoy en día puede hacer todo. Ella es una niña que patina, que ya aprendió a escribir, el abecedario. Ella tiene su integradora que trabaja muy bien con ella. Y también hace la itinerancia en casa, ya trabaja en el libro. Ahora recién, gracias a la integradora que la integra, puede trabajar las páginas del libro. Porque hasta hace poco mi niña no lo podía hacer por ciertas cosas de la escuela o de docente. La integradora dijo, ella sí puede hacer lo mismo que el otro niño y lo está haciendo, porque es una niña que recién aprendió a escribir a los 9 años, pero ya escribe, ya hace su firma, ya está a la altura de otro niño, gracias a las terapias. Por eso digo que ellos tienen que retomar, es muy importante que ellos hagan sus terapias. Como se dice, salir de casa un día o cualquiera de los días no es fácil, porque uno tiene que tener fuerza primero para levantarse y llevar a tu niño sin saber cómo va a ser recibido al lugar que vaya, en la escuela, en el hospital o a donde lo tengas que llevar. También saber que si sos acompañado o no, o si tenés otro hijo, ¿con quién dejarlos? Y llegar al lugar y que te atiendan como con mala gana, o que si lo tenés que dejar en la escuela, sabés que no te lo van a atender o no lo van a entender. Me pasó que él en el jardín lo llevaba, lo dejaba con esa confianza que todos dejamos a nuestros hijos. Y una de las mamás me llama porque había llorado mi niño y me voy, llego a la escuela, me doy con que mi hijo dormía en el piso. Y todos los chicos les andaban encima, estando la docente ahí. Y a veces uno no sabe qué hacer, porque uno desconoce todo, hasta los mismos derechos que tenemos, tienen los derechos de nuestro hijo. Y en el camino de la vida, vos ves tantas cosas, tanta injusticia, ¿no? Y que eso uno lo hace, lo fortalece y le hace fuerte para defender. También tenía maestras que eran catequistas y que a la vez eran docentes. Eso lo pasó en tercer grado.
que la misma catequista no les daba el lugar de contención, de inclusión en educación, era maestra de lengua. Y ella le decía, porque teníamos, nos conocíamos los papás, y uno de los papás decía, me llamó por teléfono y me dijo, mira, mira mamá, hoy a tu hijo, la docente le dijo a todos los chicos, ¿ustedes creen que Brian tiene que venir a esta escuela? Porque él tiene que ir a una escuela especial. Y nosotros acá en Parpara tenemos la escuela Juan Pablo II. Y que te digan eso, te duele, porque más allá de todo eso, es tu hijo, es un ser humano. Es que yo creo que a nadie le gusta que te lo discriminen o que te lo digan así. En esos tiempos yo no entendía lo que eran los derechos humanos, yo no sabía cómo defenderme. Lo único que hacía era llorar. Y a tal punto que muchas veces te desgalla saber que haya docentes, que haya lugares donde vos crees que puedan pasar cosas lindas, que te ayuden y no te ayudan. Pero bueno, sacas fuerza donde no hay, buscas cosas que nunca quisiste o parecías que se hubiese superado y vas caminando, vas luchando, vas investigando, te convertís en mamá poderosa, en psicóloga, en neuróloga, buscar lo que es los derechos de tu niño, nunca con la violencia, porque yo nunca fui a violentar a la docente ni a la directora, siempre tratando de buscar la manera y la forma de ayudar. Pero, ¿qué pasa? Que ellos no se dejan ayudar, porque ellos lo único que saben decir es, no estudiamos para entender estos casos, yo soy enfermera, pero a mí nadie me explicó cómo tengo que atender este caso. Sí, yo soy, estamos en la institución para ayudarlo, pero tampoco son empáticos, porque cuando ellos tienen su berrinche o tienen su, diríamos nosotros, estereotipia, ellos como no lo conocen, son individual, ellos creen que hacer bien, de sacarlo al niño del lugar, está bien, cuando no es así. Ellos tienen que ver la manera y la forma, cómo ayudar, porque ellos son los que intervienen en esto. Thank you.
me pregunte con 9 años a mí como mamá, es muy feo que mi niña me pregunte, mamá, ¿por qué yo no puedo ir al cine? Y mis compañeras hablan que ellas van al cine. No fue un cumpleaños todavía de la escuela, porque ella me pregunta, ¿por qué yo no puedo ir? En la escuela por ahí, el bullying que le hacen a ella, no la integran desde la maestra hasta los niños, no hay integración para ellos. Me tocó vivir con Mía una situación muy dura, donde no la integran, la veo siempre en los recreos sola, tiene una, dos compañeritas nada más que ella la integran. Y bueno, ahí las maestras por ahí como que tampoco la integran a ella, tanto como para hacer la tarea, y por ahí no la entienden, no la entienden en la situación que ella se pone, ¿sí? Porque Mía es una niña muy tranquila, pero cuando ella siente que hay rechazo de otra persona, ella ahí ya se pone, o se pone a llorar, o tiene también partes que ella se pone agresiva, ¿sí? Pero es cuando ella siente el rechazo, porque cuando ella tiene otra persona que la integra, que la trata bien, ella es un amor. Ya me tocó que ella me pregunte con 9 años a mí como mamá. Es muy feo que mi niña me pregunte, mamá, ¿por qué yo no puedo ir al cine? Y mis compañeras hablan que ellas van al cine. No fue un cumpleaños todavía de la escuela, porque ella me pregunta, ¿por qué yo no puedo ir? ¿Por qué no puedo ir? De hecho, me tocó escuchar una compañerita que le contaba a Mía, me hacen mi cumpleaños, y mi mamá me pidió que elija 25 invitados. Y yo estoy, le dice mi hija. No, porque mi mamá dijo solo 25, si yo te invito a vos no va a poder ir mi otra compañera, que la prefiero a ella. Entonces, esas cosas son cosas que a nosotros también nos duele, que nuestros niños nos pregunten por qué no pueden estar integrados en un grupo o con otros niños en la escuela o en una plaza, o donde ellos realmente quieren hacer actividad, porque son niños que piden hacer actividad, no es que son niños que no viven, digamos, en el... Ellos también viven, también quieren hacer actividad, quieren integrarse, pero lamentablemente se sufre la discriminación y no los integran. Ella en ese momento iba en el segundo piso y la veía a mi niña que desde arriba solo quería que yo esté, mamá, 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 claro, porque se sentía sola. No se siente contenida, ni con los compañeros, ni con las maestras, ¿sí? Y yo lo hablé en la escuela ya, con el personal directivo, con la maestra, pude hablarlo. Bueno, ahora las cosas han cambiado, por supuesto, ahora yo me entero que la tratan mejor, pero eso tiene que ser desde un principio, ya que el niño entra, ¿sí? Hay veces los directivos, ellos te dicen, no están preparados, los docentes no saben cómo tratarlo, entonces a uno como mamá nos hacen sentir mal, porque ellos son personas también. ¿Cómo no van a saber tratar un chico con un autismo o con una capacidad diferente? Y las obras sociales, cero. Son contadas con los dedos las obras sociales, me tocó a mí trabajar en 3 partes para poder pagar neurólogo, psicólogo, psicopedagoga, acompañante terapeuta en la escuela. Y es un dinero que donde nosotros tenemos que buscar y trabajar, sabemos en la economía que estamos. Y si tenés otros chicos, vos tenés que ver qué es lo que vas a reducir en la casa para que tu hijo salga adelante y para que sea como uno más, como otro chico más. Entonces eso es lo que me duele como mamá. Día a día sí es difícil. Jardín empezó, fue una etapa linda. La primaria, con los mismos compañeros hasta el final, hasta el séptimo grado. Sería como padre, nosotros tenemos que luchar por la inclusión en los colegios. Nosotros tenemos que defender ese derecho que ellos necesitan, que ellos pueden, que ellos tienen. Y nosotros también buscar de que sea acompañada por las maestras itinerantes. Es una lucha como padres, estar siempre constante, padres, abuelos, tíos. Eso también depende de que el niño crezca o el adolescente crezca. La inclusión depende de cada uno y de la familia, porque estos niños van, nuestros hijos van creciendo, y niños digo porque hablo por otra familia que me escuche, que no dejen solos a sus hijos, porque depende mucho del acompañamiento uno como padre, como abuelos o como tíos,
o como hermanos, o sobrinos o primos, depende mucho. Y especialmente también de la amistad. He conocido mucho en este camino que vivo de día a día, porque es día a día nosotros como padres vivir y vivir varias experiencias altas y bajas. Y cuando ver que tu hijo te da muchas satisfacciones, muchas alegrías, es bastante. En el 2019 mi hija salió abanderada en sentir y verla con la bandera nacional fue una alegría, una emoción para toda mi familia. Y ver que ella puede y ver su nota es algo... es algo maravilloso porque puedes decir, ella sí puede. Y como digo, siempre tengo... Y tengo siempre ese ángel que me apoya, que es mi mamá. Que si ella estaría acá, también les contaría toda la experiencia, todo lo que vivimos para llegar y saber un diagnóstico y saber qué camino tomar con Ángela, ¿no? Porque ella... Yo sé que en todo momento está conmigo, ella cuando me dice tenés que hacer algo con los chicos, ella se queda rezando. Y la oración para nosotros es fundamental. Y lo que a mí me emociona de mi hija es verla cómo crece día a día. Lo que ella, como te cuento, este año recién aprendió a escribir sin integradora, porque hasta el año pasado solo trabajaba con integradora y acompañante, pero copias. Este año ella se largó a escribir sola, ahora está aprendiendo a leer, sabe el abecedario, sabe los números, los colores, y son cosas que a mí como mamá me hace, me orgullece, porque mi hija para mí es mi orgullo, es mi vida y es todo para mí. ¿Sí? Entonces cada cosa que ella hace, yo se la festejo y se la festejo porque amo ver cómo crece. Y por supuesto que con mi ayuda también, porque como mamá me cuesta andar en muchos lugares, no tenemos movilidad, así que caminamos mucho con ella para llegar a las terapias, ¿sí? Hace todas las terapias que tiene que hacer, los sábados por ahí hace también natación, patines, ¿sí? Y también hace taekwondo, que eso lo está haciendo en San Salvador. Ese profesor de taekwondo es muy bueno también, él sí tiene muchos chicos con una capacidad diferente, pero él los integra y justamente la mando a mi hija ahí porque es como él dice, para mí el chico con autismo o una capacidad diferente es igual a todos y de hecho pueden aprender más. Mi hija comenzó ahí, no podía hacer todo lo que hacían los demás, pero hoy Mía hace tal cual como los hacen los otros chicos, ella lo hace. Y bueno, esas son cosas que me orgullecen de mi hija, que ella todos los días pone de su parte también para aprender cosas nuevas. Hubo un tiempo también que me citaron en la escuela por mi niño de primer grado, él va a primer grado. La docente me hacía citar al principio porque con el grupo territorial en la escuela, diciendo de que él tiene un problema de aprendizaje. Yo solamente le dije a las del grupo territorial que mi hijo no tiene problema de aprendizaje, porque mi hijo puede aprender, solo lo hacía conmigo, ¿sí? Yo considero que con la docente no lo hacía al principio porque venía de una sala de jardín a primero. Y yo dije que todo niño tiene su tiempo para aprender. Hay niños que aprenden rápido y otros niños que aprenden más lento, pero aprenden. Ahora ya pasó un tiempo y mi niño ya escribe, sabe, está aprendiendo a leer también, ¿sí? Y bueno, ahora la docente me dice que su informe es totalmente diferente, pero ya como que yo quedé marcada también, porque al principio ella todo me decía, tu hijo no hace, tu hijo pega, tu hijo no escribe, tu hijo no entiende. Y yo buscaba ayudarlo a mi hijo, buscaba, porque del grupo territorial nunca me brindaron una psicóloga así. Y como yo ya tengo mi otra niña así, no cuento con dinero como para pagar una psicóloga, pagar una psicopedagoga, no cuento con dinero. Pero mi hijo ya ahora sí salió adelante y la maestra me dice que su informe es otro, ahora. Y bueno, mi hijo hoy en día tiene la primaria, va al quinto grado, no se quedó ninguno. Me entiende, es muy sociable. Sí, le cuesta, hay que insistirle,
A veces hay que guiarlo por pictogramas, la cual yo todavía no acepto, pero bueno, estoy viendo que es algo fundamental, pero vamos haciendo un proceso de a poco, porque a mí me cuesta y bueno. Pero de ahí sí, mi hijo tiene su día, yo digo como el día, como el clima, que hay momentos que va a estar alegre, hay momentos que va a llorar y no vamos a saber de qué, y hay momentos que se va a poner violento. Y bueno, y todo que me preguntan qué pasó, y yo no sé qué responder, yo también me hago la misma pregunta, qué le pasa. Y quisiera saber y dialogar con él, pero me cuesta, no tengo facilidad con él, un diálogo fluido no lo tengo, pero a sus 10 añitos estamos mejorando bastante la comunicación. Ya él más o menos me dice qué quiere, qué le gusta, qué quiere comer, bueno, cosas básicas que antes para mí era imposible. Eso de la escritura, buenas rutinas, los hábitos, límites, eso a esta etapa estamos mejor que lo que era el comienzo de su diagnóstico. Hay momentos que tiene frustraciones en las cuales es difícil convencerlo de que lo que está haciendo o quiere o pretende hacer no es conveniente para el momento en que lo quiere realizar, y eso es como que no. A mí me angustia, pero bueno, los familiares no entienden, a veces piden que yo le amplíe eso y yo no lo sé. Yo también quisiera saber cómo hacer para que él llegue a entender, pero bueno, como me dicen, a veces hay que darle su tiempo, el cual yo, eso lo que bueno, no lo podemos procesar todavía, de darle su tiempo. Queremos que sea un piloto automático y muchas veces no. Muchas veces, como dice, hay que darle una pausa y que lo medite. Como mamá también la pasé muy mal, porque mi niño de primer grado no tenía compañeritos, nadie quería jugar con él. No querían jugar con él porque la docente me llegó a decir a mí como mamá que ella le dijo a Gael que si él no se portaba bien, los chicos no iban a querer jugar con él, ¿sí? Yo no sé si los chicos lo escucharon, no escucharon lo que dijo, pero mi niño no puede jugar con nadie del grado. Él va a buscar los niños de cuarto y tercero. Que hubo un día que yo me hice presente en la escuela, nadie me hizo llamar, simplemente aparezco porque tengo mi hija ahí. Y la maestra recién decide llamarme para decirme que a Gael le sangró un poquito la boca porque chocó con un niño, porque él va a buscar niños grandes para jugar. Pero busca niños grandes porque no lo integran en el curso de primero. En el aula no lo integran. Y considero también que no lo integran desde la maestra a los niños también. Los niños también, ¿sí? Y cuando salía de la escuela, mi niño era molestado por muchos compañeros. Algunos que pasaban con los padres en moto y otros que venían por la misma vereda, porque vivían por más o menos donde vivíamos nosotros, que siempre le decían, él es el niño que se porta mal, él es el niño que no le hace caso a la seño, y lo señalaban a mi hijo, y mi hijo se sentía mal. Me decía, me molestan, los chicos me molestan. Y también había días que la maestra me decía, tu hijo molesta a los compañeros, ¿sí? Pero mi hijo me decía lo contrario, y yo como mamá podía ver lo que a él le hacían. Lo señalaban en la calle, le decían, él es el que se porta mal, el que no hace. Es difícil, porque yo ya lo pasé con mi niña también, que ella tiene TEA, y le hicieron mucha discriminación, de hecho le hacen todavía y bullying, pero hoy estoy más fuerte para pelear por mi niño, porque ya pasé un duelo con mi hija, y bueno, estoy acá para acompañarlo a ellos y salir a hablar con quien tenga que hablar también, para que ya no, hay muchos chicos, ya no hay uno solo con TEA, sino son muchos, ¿sí? Y lo que nosotros como padre pedimos es que no le hagan bullying, que lo integren los docentes, que lo integren los profesores que hacen juegos, ya sea fútbol, patinaje, baile, cosas que nuestros niños quieren hacer, que los integren, que no los hagan a un lado, porque ellos también son niños, con condiciones, pero son niños que con amor ellos pueden hacer todo lo que ellos se propongan y lo que uno como padre también proponga que ellos quieren hacerlo, ¿sí?
Valoro mucho al profesor de taekwondo, el Sabonín, y la Sabonana de San Salvador, que ellos sí integran a los niños y tienen muchos niños con condiciones, muchísimos niños con condiciones. ¿Sí? Y en la escuela me gustaría que pase lo mismo, que las maestras se capaciten también, se capaciten, porque la respuesta hay veces desde dirección y las maestras es que ellos no están capacitados, que no se capacitaron, que no saben cómo tratarlo a los niños. Yo como mamá, siento el dolor que pasa a mi hija cuando le hacen este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo unos días cuando comenzaron el año que por parte de una mamá yo me entero que mi hija estaba pasando una situación con la maestra donde mi hija era como agredida, digamos, no la pasaba bien con la maestra. De hecho, ella provocaba que mi hija alargue un llanto porque ella cuando llama la atención, cuando ella se siente mal, hace como un gatito, ¿no? Porque todos nuestros niños con autismo son diferentes, no son todos los mismos. Y los compañeritos, tenía compañeritos varones que les reparaban a mi hija. Y eso provoca en ellos, cuando vos les reparas algo, que ellos se pongan peor, ¿sí? O que le iban a quitar el muñeco de apego de parte de la docente para tirárselo porque ella no se iba a sentar, ¿sí? Y me tocó escuchar a esa criatura cómo sufría mi hija. O sea, yo por esa nena, por esa mamá, yo supe cómo la docente la maltrataba a mi hija, porque para mí eso es maltrato, ¿sí? Agarrarse la cabeza cuando mi hija se acercaba al escritorio y decir anda para allá, eso es violencia, ¿sí? Porque mi hija, ella se pone muy mal cuando uno la trata así, muy mal. Y quitarle el muñeco de apego es algo grave también, porque ni yo como mamá se lo puedo sacar a mi hija, ni para lavarlo, lo tengo que hacer cuando ella duerme. Y ella sabe que un muñeco de apego a un niño con condición no se lo podés sacar así nomás. ¿Sí? Me tocó pasar esa parte, me tocó hablar con esa docente, me tocó hablar con esa directora y hacerle enterar de la situación en la que estaba pasando mi niña. Y esa fue la contestación de una directora, que muchas veces ellos no están preparados, no están capacitados para tratar niños con autismo o niños con problemas, con condiciones. Bueno, ellos le dicen niños con problemas, ¿sí? Y hay veces también como mamá duele que te digan un niño con discapacidad, un niño discapacitado. Esas son palabras que a todo padre que tiene un niño con una condición nos duele mucho. Quisiéramos que esa palabra no exista para nosotros, que se diga un niño con condición diferente, una capacitación diferente. No esas palabras que realmente duele de un docente o una directora. También me tocó pasar una situación difícil con mi niño de primer grado, ¿sí? Y la maestra, donde ella no lo incluía a mi hijo, no hacía que mi hijo esté con los otros niños. Me tocó pasar una situación parecida a la de mi hija, pero esto ya empezó, surgió desde el primer día, ¿sí? Desde el primer día que mi hijo comenzó las clases, ella ya me lo sacó un poco más.
del delantal a mi hijo así colgando, de quién es este niño, delante de todos los padres de la escuela. Yo dije mío, porque yo presentía que ella tenía algo para decirme malo, porque así como ella me lo sacó a mi niño, yo vi ya que era algo malo lo que me quería decir. Y me dijo, tu niño lloró las 4 horas, estuvo tirado en el piso y no quiere hacer nada, estuvo de rodillas. A mí me dolió mucho y también me dio vergüenza que ella lo haga delante de todos los padres, porque ella siendo docente tendría que haberme citado a mí o esperado que los papás se vayan para hablar conmigo sola, esas cosas. Y ya yo ya no lo quería llevar a mi niño a la escuela, como se lo conté a la directora también cuando hablé, no lo quería llevar a la escuela porque todos los días era algo malo que ella me tenía que decir de mi niño delante de todos los padres. Tu hijo pegó, tu hijo pegó, tu hijo golpeó, tu hijo no quiere hacer, tu hijo no sabe hacer. Decía que mi niño no sabe escribir su nombre cuando mi niño sí escribía su nombre porque desde el jardín que lo hace. Bueno, me tocó vivir esa situación y me hizo un daño psicológico a mí y a mi niño. ¿Por qué a mí? Porque todos los días me decía delante de los padres algo malo. Yo todos los días lo llevaba a mi niño con una esperanza de que ella un día me diga tu hijo se portó bien al menos. O tu hijo intentó hacer algo. Porque cuando yo llegaba a mi casa veía el cuaderno de mi hijo y veía que él lograba algo, intentaba algo, pero eso de la docente no salía. Si no eran todas cosas malas lo que ella me daba de mi hijo. Y yo en casa le decía a mi niño, ¿por qué? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no aprendes? Y él me decía, es lateño, mamá, es lateño, es laceño, me quería decir, porque él tiene problemas para hablar. Eso sí yo lo tengo que hacer ver con una fono, porque él, le cuesta hablar. Yo pasé eso con la maestra, quisiera que ella lo integre a mi niño, porque él todavía no volvió, yo sé que ahora ya volvió ella recién. Y quisiera que no se vuelva a repetir este tipo de cosas, ¿sí? Porque mi niño llegaba a casa sin una copia pegada, mi niño llegaba a casa sin nada. Yo también lo hablé con la directora, también lo hablé con la docente, incluso llegué a decirle a la docente si ella le podía pegar la copia, porque así pegada la copia mi niño no le iba a tirar, porque la excusa de ella fue siempre decirme, yo se la doy, tu hijo la tira. Cuando yo le digo que ella se la pegue, ella me dice, no siempre tengo tiempo. Tampoco son palabras de una docente para que me conteste así, porque ella como docente tendría que tener por lo menos la amabilidad de pegársela la copia a mi hijo, así él no la cortaba. Y yo iba a tener después la otra responsabilidad de pedir una tarea para que mi niño la termine de completar. Y de eso también nunca llevó una copia. Yo le dibujaba a mi hijo, me tomaba el trabajo de pedir la tarea y dibujárselo para que él pueda continuar con la tarea. Y así saqué adelante a mi niño. Hoy sí él escribe, ya hace todas las tareas solo, pero le cuesta eso, pegar la copia, cosa que yo le pediría a la maestra de mil amor que esto se termine y que ella ahora cuando mi niño vuelva, que le haga pegar la copia, ¿sí? Así Gael puede terminar las tareas porque él tuvo una prueba antes que empiece el paro de docente donde mi hijo fue calificado con un 3 y un 5. ¿Sí? En las dos pruebas. ¿Usted cree que como mamá a mí me duele mucho? Lograr que hoy Brian tenga su promo 2023, estoy orgullosa porque no me equivoqué. No me equivoqué, esa corazonada de mamá que él podía, a mente que el neurólogo le decía, Brian tiene que quedarse en la institución y tiene que hacer la primaria acá, tiene que ser escolarizado. Y yo decía, no, déjeme que me equivoque yo y la mente yo, y no que tenga que venir a reclamarle a usted. Y le doy gracias a Dios y que no me equivoqué, que me acompañó y no me equivoqué, que tuve la fuerza de mi familia, el apoyo, y que eso tendríamos que tener todas. El apoyo, aunque no seamos familia, sino el apoyo del solo hecho de ser ser humano en esta vida. Y que todos venimos con distintas condiciones. No porque nuestros niños tengan con esa específica condición que sea TEA, sean discriminados, sean aislados, no sean comprendidos y que todo el mundo hable de inclusión e integración cuando no la hay. Y lo peor es que nadie puede venir y sentarse y contar su historia. Porque todos deberíamos venir y contarnos para saber lo que está pasando en esta sociedad, en este mundo. En este mundo del TEA, en este mundo donde somos señalados con el dedo,
en donde nuestro hijo tiene estas partes y las otras no, o estas terapias y las otras no. Y si hay plata, lo va a tener. Si no hay plata, ¿dónde? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién me va a ayudar? Y la vida sigue y nuestro hijo crece. Y nosotros no tenemos la vida comprada. En la familia también pasamos varios procesos. Hace poco, en 2022, falleció mi papá. Hace poquito. Yo cumplimos un año y fue algo también, un duelo para ella, para Ángela y Nicanor. Una ausencia que ellos lo sienten, ellos viven su duelo. Mi hija con autismo, ella me dice, mamá, pero mi papi es un ángel, está en el cielo. Vamos, ella charla, y son muchas cosas que a veces ellos también nos enseñan a nosotros, a vivir el día a día. A veces ellos son nuestros pilares para nosotros los padres, para que nos aflojemos. Hasta el momento, ella he sabido llevar y he sabido defender esa inclusión. Cuando tengo un problema sé con quién tengo que hablarlo y cómo solucionarlo. Y hasta el momento todas las personas que estuvieron conmigo me supieron expresar y me supieron encaminar de cómo lograr, ¿no? de llevar esta inclusión. Porque todo depende de uno que dice, sí, mi hijo puede, sí, mi hijo quiere. Nosotros como padres de chicos TA tenemos que hacer que ellos sean incluidos. Que no nos venga otra persona y decir, él no puede. Que él tiene que salir del colegio, que él no está adaptado para el colegio. No, nosotros somos lo que tenemos que hacer y valer ese derecho. Porque nosotros sabemos hasta dónde y ellos deben seguir. Nosotros también tenemos que pelear por los itinerantes que acompañen y ser observadores, que ellos estén ahí con tus hijos y que ellos mismos te vayan diciendo, esto va, este profesor me dijo que va a trabajar de esta manera, este profesor va a hacer esto, este profesor va a trabajar con esta cartilla. Yo hasta el momento con los profesores internantes me sacó el sombrero, porque hasta ahora me tocó unos profesores itinerantes, maestros y profesora ahora que me tengo que sacar sombrero, porque me hablan cada día con los profesores y a veces los profesores tienen el número de teléfono nosotros para decirnos, bueno mami, no vino Ángela, esto tiene que hacer Ángela. Si hay un ida y un vuelta, tanto como me dijeron, tiene que ser la itinerante, los padres, los profesores y el equipo terapéutico. Que es sentir que todos los años yo presento un informe al principio y al final de cada año lectivo de Ángel. Difícil es conseguir terapias que sean las indicadas para el caso, en el caso de mi hijo, que requiere una motricidad fina, trabajar mucho la motricidad fina. El interés por qué las rutinas se tienen que hacer de cierta forma, o sea, ciertas estructuras que él no entiende por qué las tenemos que romper, eso, o sea, y más que nada con esto de las terapias, no conseguir que las terapias sean accesibles, todas las que para mi hijo son adecuadas, son un costo elevado, a lo cual yo muchas veces las tengo que dejar y buscar por las terapias que, si bien no son, ayudan, pero no son las adecuadas para mi hijo. Y bueno, así ando de un lado para otro buscando, como quien dice, rebuscando precios, a ver con cuál me puedo quedar. Y bueno, la única que sostenía hasta ahora, bueno, es la equinoterapia, porque tuve que decidir, porque mi hijo también se frustra, se angustia, porque mucha exigencia, porque así empezamos este camino de llevarlo a funcional para niños, de llevarlo a un básquet, de llevarlo a zumba, o sea, integrarlo como si fuera un adulto más al lado mío y así descubrir qué es lo que le gusta. Y bueno, esas terapias a veces no las puedo pagar, pero las cuales sí ayudarían mucho, si sería un poco menos costosa, o sea, más accesible. También le pediría a la docente que le empiece a tratar a mi hijo como trata a cualquier niño, porque me tocó llevar una cartilla por equivocación
de otro niño donde tenía corregida esa cartilla, 10, muy bien, excelente, y mi niño que recién estaba comenzando y lograba hacerlo, no tiene corregido nada. Si bien ahora tiene corregido, fue porque tuvimos una charla antes del paro docente, de que ella le empiece a corregir las tareas a mi niño, le dije que le pegue también las copias, porque si no vamos a llegar a un punto donde tengamos que llegar, pero yo quiero que mi niño sea incluido en la escuela, ¿sí? Que no quiere decir también que porque él tenga una hermanita en la escuela con una discapacidad o una capacidad diferente, él es lo mismo, no es lo mismo. Sí, porque yo como mamá he visto el aprendizaje de mi hija, que realmente ella sí tiene algo, y el aprendizaje de él. Si no hace nada en la escuela es porque desde el primer momento que la maestra me lo sacó así, él le tiene miedo, porque yo como mamá siento que él le tiene miedo. Ahora le dije de volver a la escuela y él me dice, con la seño mala. Entonces esas son las palabras de un niño cuando ellos ven lo que le hace la maestra, lo que le hacen sentir también a ellos. Él escribe todo, no tiene ningún problema, así que la docente tranquilamente ahora le podría pegar las copias y ayudarlo. De hecho, pusieron una maestra especial con él, que yo recién me entero ahora, que yo le pido hablar a la docente, a la directora, una charla, que él tiene una maestra especial. Y ellos no pueden hacer eso. Si bien puede tener una maestra especial, tiene que ser con una firma mía, presentarme la maestra o decirme quién es. Porque hoy yo me entero que mi hijo había estado acompañado de una docente especial y yo no sé quién es esa persona que lo está acompañando a él, quién está con él, no sé. Porque la integradora de mi nena, para entrar a esa escuela, tuvo que presentar papeles, tuvo que firmar, tuve que conocerla yo a esa docente que está acompañando. No podemos hacer con los hijos de otra persona lo que queremos. ¿Sí? Porque ellos también son personas, es como dejar entrar a alguien a nuestra casa sin permiso. Demasiado daño psicológico yo tuve de parte de la maestra, ¿no? Tu hijo no hace, tu hijo no escribe, tu hijo pega, tu hijo molesta. Cuando yo he llegado a ver, en casos de que me quedé ahí para que hicieran la bandera los chicos, que mi niño sí era molestado por los compañeros y yo veía quiénes eran los compañeros. Cuando ya ingresaban al aula, yo me acercaba a hablar con la maestra, a decirle que vi a tal niño jalonearlo de la mochila, a lo que ella me respondió de que es porque él no se queda quieto, porque no hace la formación, porque molesta. Y yo le digo, pero eso lo tiene que hacer usted como docente, agarrarlo del brazo, decirle portate bien. ¿Cómo otro niño va a sacudir a otro para que se quede quieto y eso está bien? No, no está bien. Porque ¿cómo reacciona un grande si otro viene y los amarronea a uno? Obvio que mi hijo va a reaccionar también, porque a ellos les molesta también que otro niño lo sacuda para decirle quédate quieto, ¿sí? Y bueno, ahora mi niño va a volver a la escuela, pero quisiera que la maestra sea diferente, que me lo incluya a mi hijo. Y bueno, también en momentos que lo fui a buscar a mis niños, he visto que la docente de primer grado estaba reunida con las docentes de mi niña de cuarto, ¿sí? No sé qué hablarán, no sé nada, pero yo quiero decirle que no porque mi hija tenga una discapacidad, mi niño también, ¿sí? No, primero que nada, yo ahora lo voy a hacer ver a mi hijo y bueno, depende de lo que a mí me digan, voy a llegar a volver a hablar con la maestra, porque eso que ella hizo ahí, un diagnóstico que ella hizo que no lo puede hacer porque es una docente. Ella no estudió psicología, no estudió para neuróloga, no estudió para esas cosas. Sí, ella puede hacer un informe, pero un diagnóstico no puede. De hecho, mi hijo no tiene ningún problema. A veces una madre tiene tantos sueños para su hijo. Pero en este caso, que es particular, nosotros quisiéramos que sean igual que los demás. Igual que otro niño que tenga crecimiento y desarrollo en esta sociedad, como corresponde, y que no sea condicionado. Que nosotros tengamos que buscar un acompañante para ir a una colonia de vacaciones, un acompañante para que vaya a distintos lugares, porque sin él no puede hacerlo cuando no es así. Yo sueño que mi hijo sea independiente, que no necesite de mí ni de nadie, como todo. Que solamente cuando él se caiga, pero se caiga porque realmente la vida le hace caer en distintas circunstancias que lo tenemos nosotros y no podemos levantar.
que tenga un trabajo digno, que lo entiendan, que uno puede soñar con un niño, lo mejor que puede haber en esta vida, que realmente tengan empatía para que le den el lugar que corresponde, no que le digan, mira, él es discapacitado o tiene autismo y él no va a poder trabajar, él no va a poder ser esto. Hoy me toca decir que mi hijo es promo 2023. Es un orgullo, yo sueño para él que siga estudiando. Un terciario donde todos los profesores acompañen y no lo discriminen. Un terciario donde den la posibilidad, que a lo mejor no llega a ser un doctor, no llega a ser un profesor, pero sí puede ser un panadero, sí puede ser un cerrajero, o darle la posibilidad que pueda ser un doctor, porque muchos lo consiguen. Pero ¿qué podemos pedir nosotros? Si la misma situación en la que nos encontramos, no hay esas posibilidades, y buscar de una u otra manera en todos los papás y confiarnos entre nosotros y seguir, o yo abrazarle a mi marido y decirle, pudimos lograr con Brian y ahora nos toca la tercera etapa y la más difícil, el terciario, y soñar que sea algo en esta vida para poder ayudar a los demás o para poder ayudarse él mismo. En Ángela, para nosotros es nuestro ángel azul, que nos hace vivir el día a día mucha experiencia, cambió mucho. Ella antes no nos hablaba, cuando era niña no nos hablaba, y cuando ella empezó a hacer sus terapias, en sentir, cuando entró a la institución, hizo un giro de 80 grados, 180 grados, totalmente cambió. Hablaba, contaba su historia, su manera, los libros. Ellos hablan en tercera persona, pero te cuentan los libros, y eso también hice que mi familia empiecen a dialogar con ella, porque mi hermano primero no sabían cómo tratarla. Y de que ella empezó a hablar y todas esas cosas, mi hermano me dice, ay, tráeme la Ángela, quiero que pase un fin de semana con nosotros. O ella misma ya vota con cuál tío quiere ir. Ella yo le nombro a mi hermano mayor y Rubén, y ya ella sola se prepara su bolso con su hermanito y se van solos. Y mi cuñada dice, sí, yo quiero que venga Ángela porque me cuenta su historia de la princesa a su manera y me gusta. Entonces Ángela es, en tu corazón azul, es nuestra princesa azul. Acordándome de donde iba yo a la fundación, me pasaba eso, de, ¿cómo se dice?, de llegar y la profesional decirme, ya terminó su tiempo, o le queda 5 minutos, y bueno, le saludaban, y después me dice, bueno, ya nos vemos, o me salía con la profesional a decir que no podía atenderlo porque no. Lloraba, se gritaba y bueno, no tenía empatía, o sea, no había inclusión en eso, en la atención que tenía que necesitar en ese momento. Aparte se está pagando, o sea, uno hace mucho esfuerzo en conseguir ese dinero, porque uno tiene que dejar de hacer otras cosas, dejar de consumir otras cosas para poder abonar ese importe que ellos me imponen. Y bueno, aparte ellos dicen que uno tiene que guiarlo en la casa, y yo digo, pero si yo la traigo a las profesionales para que ella me oriente, o sea, nos oriente a mi hijo y a mí y a la familia, y sin embargo no se muestra eso. Y bueno, y de eso son algo que uno, o sea, al perder la terapia, no
No podemos, es el momento que se pierde la oportunidad de que el chico evolucione, que mejore su rendimiento, su habilidad. No, se pierde en eso y ya es un día que no puede avanzar. Al contrario, ellos son como el cangrejito, avanzan un paso y retroceden dos, y así estamos. O sea, avanzamos y retrocedemos más atrás, y eso no ayuda si nos suspenden las terapias, y encima que uno tiene que hacer ese esfuerzo. Yo para mi hijo sueño que sea una persona de que estudie, que sea autónoma, que pueda ayudar a otro, a su padre a concretar el objetivo y que sea feliz. Saco fuerza por mi hijo, porque ellos tienen que estar en una escuela. Lamentablemente uno como padre no puede decir, bueno, no va a ir porque esto le sucede, porque esto le pasa, porque esto le hacen. Tienen que ir a una escuela, y lo único que se le pide a los docentes, a los directivos, que ellos incluyan a los chicos que tienen una capacidad diferente, o a otro niño que quizás necesita ayuda y que no tiene problema, pero ellos ya están acostumbrados a caracterizarlo como que ya tiene algo. Como esta maestra de primero, ella dice, yo tengo cinco niños con problemas. Así lo dice ella, cinco niños con el mismo problemita, no sé qué es lo que tienen, pero algo tienen. Esas son las palabras de esta docente de primer grado, ¿sí? Y bueno, tengo que sacar fuerza por mis niños, porque atrás de ellos dos tengo un niño de un año también que no quisiera volver a pasar lo que estoy pasando con ellos dos. Pero después de mi niña, tuve que sacar mucha fuerza y para pelear ahora por este niño de primero que tengo. Porque si no pelea uno como mamá, nadie va a pelear. Si no pide uno que su hijo sean aceptado, nadie lo va a aceptar tampoco. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser fuerte. Yo ya hice mi duelo con mi niña y estoy preparada para cualquier cosa que se me venga ahora de mis niños. Si tengo que hablar con la docente, con la directora, si tengo que hacer una nota, también lo voy a hacer. Ya estoy preparada y fuerte, diría yo. Porque uno tiene que estar preparada para esas cosas. Era una mamá que siempre lloraba cuando hablaba de mi hijo, cuando le hacían algo y me callaba. Desarrollo en esta sociedad como corresponde, que no sea condición.